noches, señoras y señores, bienvenidos. Esto es TV Insomnio. El día de hoy estoy realmente emocionado. Va a ser una noche llena de sorpresas, con mucha potencia, con mucha velocidad, por las bandas que nos acompañan el día de hoy. Pero para empezar este gran programa, quiero presentarles, señoras y señores, a una de las bandas más representativas de la escena rockera nacional. El power trio más potente del rock peruano. Señoras y señores, con ustedes, ¡Cuchillazo! Saben las letras, ¿no? Ahora sí van a cantar. La guerra comenzó en otra dimensión. Todo el mundo me apuntó, pero nadie me disparó. Ya no puedes alcanzarme, policía mental. Ya no, ya no, ya no, ya no, policía mental. Enterrado en algún lugar, aprendí a respirar. Ya sé cómo jugar en un mundo que no es real. Ya no puedes alcanzarme, policía mental. Ya no, ya no, ya no, ya no, policía mental. Un hombre en una planta nunca te dará poder, ni tu pistola ni tu ley. Un hombre en una planta nunca te dará poder, ni tu pistola ni tu ley. Deja de hablarme.
bestias. Fuerte el aplauso para Cuchillazo, señoras y señores. Bienvenido, gente, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá, como siempre, todos los jueves desde el Sargento Pimienta. Esto es TV Insomnio y hoy día a la noche sí se pone recontra bestia. Recontra bestia. Muchísimas gracias a todas las bandas que están accediendo a nuestro llamado para estar acá todos los jueves y poder hacer grandes programas día a día y seguir mejorando. Gracias también a nuestros oficiadores, a toda la gente que está acá y a toda la gente que nos está mirando. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que vean estos programas editados con el sonido masterizado, todo bonito, de acá a tres domingos. Todos los domingos a partir de las 8. ¡Cállate la boca, oye! A partir de las 8 de la noche, todos los domingos salimos con los programas editados. Y lo que ustedes están viendo en este momento es la transmisión en vivo. Ya, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Cántele feliz cumpleaños al gordo, ya. Gracias, hermano. Ha venido a ver a su banda favorita, Cuchillazo, el día de su cumpleaños, de hecho. Ya. Pero mañana vas a trabajar, ¿ah? No seas flojo. ¡Listo! Señoras y señores, el día de hoy tenemos un programa espectacular. Como ustedes ya saben, banda estelar, Cuchillazo. Pero también tenemos a los grandes amigos, a una super banda que a mí me gusta muchísimo, los amigos de Trago Corto. Así que hoy día también hay power y hay velocidad. Y desde Chosica, señoras y señores, tenemos el agrado de presentar a una banda emergente que la está luchando también para tener un lugar importante en nuestra escena. Los señores de Arritmia. Gran programa, gran programa. Y ya saben los que sean músicos frustrados, cantantes, etcétera, los que quieran mostrar su talento, ya saben que está el micro abierto allá. Tenemos guitarras eléctricas, acústicas, para que el que quiera cantar, tocar sus temas propios, qué sé yo, covers, se vayan allá, toquen y bueno, comiencen a mostrar su talento y tal vez algún día estén por este escenario. ¿Ok? De eso se trata TV Insomnio. No les quito más tiempo. Señoras y señores, seguimos con Cuchillazo. Gracias, muchachos. Bienvenidos. Cierra puertas y ventanas. Prende cámaras y alarmas. Una turba está creciendo. Va camino hacia tu casa. Atravesando muros. Atravesando muros. Atravesando muros. Atravesando muros. No discutas con las bestias. No convivas con extraños. No escuches sus ladridos. Los fantasmas de hace siglos. Son un caldo de cultivo. ¡Vamos! Atravesando muros. Atravesando muros. Atravesando muros. Atravesando muros. Ladillo a ladillo, te quedas vacío. Tiembla el futuro, el sol es oscuro. Ladillo a ladillo,
te quedas vacío. Te busca una mancha, es una avalancha. El tiempo empieza a apretar tu garracha. Estabas ganando y vas a poder. Todo lo que sube tiene que caer. Todo lo que sube tiene que caer, 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 todo lo que sube tiene que caer. Atravesando muros, atravesando muros, atravesando muros, atravesando muros. Gracias, bestias. El backstage llega a ustedes gracias a Escuela Gourmet Bar. Estudia cómo se bebe. Estamos en el backstage de Tevi Insomnio y estamos con una de las bandas que esta noche va a estar presente en el escenario, y estamos con los chicos de Arritmia. Por favor, preséntense y cuéntenme qué instrumento tocan. Ya, yo soy Diego, me dicen Frito y yo toco... ¿Frito o Frito? Estoy escuchando mal por el resfrío. No, Frito. Ah, Frito. Okay. Es en Frito. Yo toco la primera guitarra, no, la segunda guitarra y canto. Yo soy Eduardo, el bajista de la banda y corista también. Nada de Frito. No, no soy Frito. Okay. Yo me llamo Salim y toco la batería. Yo soy Jonathan y toco la primera guitarra. Ajá. A ver, chicos, cuéntenme, ¿ya cuánto tiempo de formación? Una banda bastante nueva, los veo bastante jóvenes. ¿Quién me puede contar sobre la creación de Arritmia? Bueno, la Arritmia se creó hace prácticamente menos de un año, pero con otros integrantes. Era la Eduardo. Sí, sí. No, somos cardíacos, ¿no? Un poco cardíacos. Bueno, la banda comenzó hace más o menos un año, con Eduardo, conmigo y con otros dos patas, pero la banda se abrió por diversos problemas y iba a morir. Pero prácticamente ya... Bueno, con ese nombre también es un poco complicado, hermano, ¿eh? Ya iba a morir, ¿no? Pero ahora tenemos otros dos que tocan mucho mejor y bueno, ya ahora van a ver lo que vamos a hacer acá en TV Insomnio, ¿no? Un poco, ¿cuál es la propuesta musical de la banda? ¿Cuál es un poco el sonido que busca tener Arritmia? Más o menos el sonido que busca tener Arritmia es algo parecido a lo que es el chiquipán que hacían antes, a los comienzos de los 2000, como lo que es 6 voltios, o sea, Pajitas, ¿no? ¿Y cómo así es que han escuchado? ¿Cuántos años tiene por acá ustedes? Bueno, yo tengo 21 años, acá Eduardo... 19, a ver. Tengo 24. ¿Estás seguro? Vamos a jugar acá por acá ustedes. Bien, 23. Yo tengo 20. Vamos a corroborar los DNI, ¿sabes? Los veo bastante, bastante jóvenes. Acá, producción, por favor, chequeando DNI. Bueno, entonces, ¿y cómo es que esta onda de los 2000, que recién ustedes están así recontra babies o en proyectos, ha sido lo que ha influenciado el sonido? Mira, prácticamente, bueno, voy a contar mi punto de vista, ¿no? Yo cuando era chiquito, yo tenía a mi madre que le gustaba lo que era My Chemical Romance, todas esas bandas emo, ¿no? Pero yo me iba por otro lado, lo que eran las bandas nacionales, como 6 voltios, 3 pajitas, sin lo que era, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, otras bandas más, ¿no?
varias bandas, pero siempre las escuchaba lo que era por radio, por la tele también, por TV Insomnia prácticamente. Y prácticamente ahora pensamos lo que TV Insomnia es un sueño para nosotros, ¿no? Porque él y yo prácticamente vimos lo que era TV Insomnia cuando éramos mocosos, ¿no? Éramos chibolos. Van de Galeani, me imagino. Sí, panazos. Sí, bueno, bueno, yo comencé a escuchar todo lo que es el género cuando estaba en el cole. Estudié en un colegio adventista. Y ya, pues ahí me metí a otro mundo y ya, pues así. Ahí. En el colegio, ¿cómo hacían? ¿Se camuflaban los discos? ¿Lo comercializaban de manera extraña? Sí, ahí lo metíamos, en la requisa guardábamos todas las cosas en los fluorescentes y eso. Cuénteme, ¿qué proyectos tienen con la banda de lo que queda ya del año? Bueno, mira, el último proyecto que tenemos con la banda es prácticamente sacar el videoclip de la canción Mi Mente, que es prácticamente la canción más conocida que tenemos, lo que es prácticamente Chosica, ya que nosotros somos de Chosica, ¿no? Nos están pidiendo lo que es sacar un videoclip de esa canción, ya que es una canción que la gente le gusta, ¿no? La gente de Chosica le gusta. Estamos en plena, digamos, composición de ideas para hacer lo que es el videoclip y prácticamente vamos a hacer como, no lo que dice la letra, sino prácticamente otro tipo de sentimiento como para confundir a la gente, ¿no? ¿Y qué tal la movida en Chosica con las bandas? Porque también hay unas cuantas bandas indies de Chosica, pero ¿cómo va con la movida Chiqui Punk, New Punk, nuevo Chiqui Punk? Ya ni sé cómo decirlo. Sí, bueno, mira, la movida ya en Chosica no está muerta, sino prácticamente es un tipo que está funada. Pero prácticamente hay un pata que se llama Taquilla, que ha creado lo que es un movimiento Moom. Y es el que prácticamente revive la escena en Chosica, ¿no? Prácticamente él nos mantiene vivos. Y estamos agradecidos con él porque si no fuera por él, prácticamente no tocamos. No nos hubiera, digamos. Él fue el que nos dijo para tocar acá en Lima, para probar lo que sería esta escena de acá. Porque si no, prácticamente nos hubiéramos encerrado a lo que es tocar covers, ¿no? Ahora, no es que odiamos tocar covers, no somos enemigos de los covers, pero preferimos tocar lo que son canciones propias y nos gusta que nos apoyen con las canciones propias, ¿no? Porque prácticamente lo que expresamos es un sentimiento, lo que sienten los adolescentes. Casi todas las personas han sentido lo que es el desamor, el desagrado, la disfunción de la familia, ¿no? No tan adolescente, es bastante adulto, ¿eh? Bueno, entonces nada, para conocer más sobre ustedes, sobre los chicos, bueno, sobre la banda, sobre Arritmia, ¿en qué redes los seguimos? ¿Dónde podemos escuchar? ¿Dónde podemos conocerlos más? Nos pueden seguir en lo que son nuestras redes, digamos Instagram, que es arritmia.banda. Arritmia.banda, ¿no? Bajo. ¿Estás seguro que es la página, no? Por favor. Arritmia.banda. Ahí prácticamente somos los más activos en Instagram. Pero en Facebook no estamos más o menos muertos en Facebook. Pero estamos más activos en Instagram. Ahí pueden seguirnos, hacemos lives, todo. Y prácticamente mostramos lo que son las tocadas próximas. Vamos a tocar lo que es en el bar I Wanna Rock el 5 de octubre. Y nos vamos a presentar lo que son las ferias también. Muy bien, entonces nada. Ah, ya saben, a escuchar a los chicos de Arritmia y su invitación, por supuesto, a que chequen el programa. Sí, claro, los invitamos acá a lo que será TV Insomnio, no solamente para que nos vean a nosotros a cuchillazo, ¿no? Prácticamente tienen que apoyar a todas las bandas, porque este movimiento no se mantiene si no fuera por el público. Ah, ya saben, eso fue la entrevista aquí en el backstage con la gente de Arritmia. Ahí nos vemos. Bueno, y siguiendo con esta noche espectacular aquí en TV Insomnio, tengo el agrado de presentar a una banda nuevecita prácticamente, pero con mucho recorrido en la escena local. Ellos vienen desde Chosica, están prontos a cumplir un año como banda. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Arritmia. Pensar en otras cosas para no sentir el dolor de aquello. Aunque creas que todo es una broma, esta vez yo di todo para ti. Y otra vez yo te perdí.
Arritmia. Oigan, chicos, se pueden venir un poquito más acá, ¿no? No tienen que, pues se pueden venir un poquito más acá. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Todo a mí me acaban de contar algo que ha sucedido el día de hoy. El día de hoy. Y quiero que, sobre todo, que todo el mundo lo sepa, pero sobre todo, el jefe de la empresa, la cual no voy a mencionar, pero algo pasó hoy día. Uno de ustedes llegó tarde a la prueba de sonido porque en la chamba no lo dejaban salir porque se viene desde Chosica los chicos y la prueba de sonido era en la tarde. Entonces no lo dejaban salir de la chamba, así que dijo, renuncio. Se sacó el saco, la corbata y se vino a hacer su prueba de sonido. Ahora está tocando y sin chamba. O sea que, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Puta madre. Ahorita pásala, mira, yo te doy un consejo. Ahorita pásala de puta madre, mañana lloras, mano. Ya no fue, ya, me quedé sin plata. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. Oye, ya, bótenlo al gordo, ya, bótenlo, de verdad. Me va a estar jodiendo todo el programa, ya, bótenlo, ya. Ya, ya. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Todo bien, aquí con la banda, puta. Más bien, gracias por la oportunidad. Está dando un espacio a lo que sería una banda de Chosica emergente, así como todas las demás bandas, como lo que sería Full Blonde, como lo que sería Blondes, Freeman, varias bandas de Chosica. Así. Bueno, están todas invitadas. Están todas invitadas a pasar por acá. Preséntanos, por favor, a los miembros de la banda. Sí, claro. El pata de acá que conozco hace tiempo es Eduardo, es el bajista, el mejor bajista que conozco. ¡Un aplauso para Eduardo! Un aplauso para Eduardo. Aquí tengo a mi pata también, Salim, que lo conocí por otro pata. Bueno, ya no hablo con ese pata, pero gracias a él ya te formamos la banda de nuevo, ¿no? Un aplauso para Salim, por favor. ¡Ey! ¡Salim! Bueno, por acá al otro lado tenemos a Jonathan, que es su primera tocada. Nunca ha tocado acá, digamos, frente a mucha gente. Su primera tocada. Por eso está rinconado allá, por eso está lejos. Está palteado, está palteado. Lo han dejado ahí en el, al fondo. Ahí está. Jonathan, bueno, ¿no? Sí, un aplauso para Jonathan, porfa. Ya. ¿Y quién te presenta a ti? Yo soy Diego. Bueno, un aplauso para Diego. Ellos son Arritmia, chicos. Ustedes están a días de cumplir un año de banda. Sí, sí. Acá unos días vamos a cumplir lo que sería un año, bueno, con otra formación, pero vamos a cumplir lo que sería ya
Un mes y medio con esa formación. Ya, pero digamos, como banda, como Arritmia, un año. Un año que se sentaron en ese parque, comenzaron a hablar, a chupar y se dieron cuenta que todos tenían casi el mismo gusto musical y empezaron con la banda. Bueno, prácticamente todos estamos estresados de lo que sería, bueno, la pandemia, todo eso. Tema, querido, salir, hacer música, desestresarnos. Y salió prácticamente lo que es música punk, chiqui punk, ¿no? Como la conocían antes, como 6 voltios, arepajitas. Y bueno. Y ya, pues, prácticamente hacemos música porque nos sale de los huevos, nada más. ¿Te sale de los huevos la música? ¿Qué haces? ¿Claca, claca, claca o qué? Claca, claca, claca. Toca la guitarra, pe Diego, caracho. Muy bien, seguimos. Después vamos a hablar un poquito, a ver, dime. ¿De qué hablan las letras de Arritmia? Porque Arritmia tiene un significado para ustedes, ¿no? Ah, sí. Bueno, Arritmia significa más que nada el descompás de lo que es el corazón. Y prácticamente cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de ustedes ha sentido lo que es tristeza, disfunción de la familia, desamor, todas esas vainas, ¿no? Pero nosotros expresamos para que ustedes la escuchen y la canten, pues. Eso es todo. ¡Soy posero, weón! Ok, señoras y señores. Seguimos escuchando. Acá hay varios que voy a votar el día del sargento, ¿eh? Hay varios que vamos a... Ven, gordo, ven, ponte acá, hazte famoso. Ponte acá, allá, mira para allá. Ahí está. Hazte famoso, a ver. La Policía Nacional se busca, ¿ya? Por favor, se busca. Señoras y señores, con ustedes, Arritmia. Mentiras empiezan a sonar,
Bueno, la siguiente canción trata sobre el amor a la familia. Quieran mucho a su familia. E invito a toda la gente, esa gente que viene de Chosica, por favor, que se meta acá al medio para que saque la mierda, por favor. ¿Puede ser o no puede ser? Ya. Marca Salim. Para Arritmia, señoras y señores. Estas canciones son parte del material Los Vecinos Nos Odian. ¿Cómo es el tema? Sí, sí, sí. Esta canción, bueno, todas las canciones que estamos tocando ahora son parte del álbum que hemos sacado. Bueno, álbum independiente que hemos grabado hace tiempo que se llama Los Vecinos Nos Odian. ¿Y por qué le pusieron ese título? Es una larga historia. Bueno, achícalo un poquito y resume. Bueno, prácticamente siempre tocábamos en la jata de Eduardo hasta altas horas de la noche, 12, 1 y... Y qué chucha, pe, pero puta, nos hicieron falta, pe, los vecinos, pe, puta, y nos quitaron de la sala. Ahora, puta, tenemos que pagar 50 soles para tocar una hora, pe. ¿Una hora nomás? Sí, pe. Y por eso le pusieron el título de Los Vecinos Nos Odian. Sí. Y terminaron de grabar ahí el disco en la casa... Sí, lo grabamos en su jato, en una computadora y una mezcladora, prácticamente con una... No, lo que es una consola con un pedal. Claro. Un pedal, puta, un básico y ahí salió. Todo eso. ¿Y por eso le pusieron Los Vecinos Nos Odian? No, o sea, lo pusimos prácticamente porque los vecinos hacían falta. O sea, nos daba vergüenza y prácticamente... Iban a gritarnos a lo que sea la jato de este pata de acá, de Eduardo. Y...
Es parte de, ¿no? Es parte de. Tienes que hablar con los viejos para que acustiquen un poco el tema, pues, se le pongan esponjas, algo, pues, Eduardo, también. Hazte una, pesaste una. ¿Ah? ¿Tiene esponjas? Puta, que muy delgadas tus esponjas, entonces. Chicos, ¿qué se viene para Ritmin? ¿Qué están? Bueno, ahora último estamos pensando en sacar lo que sería un videoclip casero para la última canción que vamos a tocar, que es Mi Mente. Y bueno, espero que les guste. Vamos a sacarlo, ya que hemos sacado uno o dos meses. Y nada, prácticamente estamos en trabajo de eso, ¿no? Y ahora sin trabajo. ¿Te vas a dedicar más a la música entonces? Puta, hambre, no te deprimas, no te deprimas, no te deprimas. Soy feliz. Estás feliz, mejor. Las cosas pasan por algo. Siempre las cosas pasan por algo y no hay que tenerle miedo a los cambios. Eso es verdad. Si la gente los quiere encontrar, ¿dónde los encuentra? Nos pueden encontrar en Instagram como Arritmia-Banda, también en Spotify como Arritmia, toda mayúscula. Y nada más, en Facebook estamos muertos. Bueno, en YouTube estamos más activos. Ahí vamos a subir lo que sería el video que estamos grabando en el trayecto de venir de Chosica hasta acá. Ajá. Y prácticamente es como un videoblog que vamos a hacer. Bueno, vamos a editarlo acá una semana, vamos a sacarlo. Muy bien, fuerte el aplauso entonces, señores, señores. Ellos fueron Arritmia desde Chosica, con ustedes en TV Insomnio. Yo olvidarte. Y es que yo no quiero madurar. No me obligues a cambiar una persona por otra.
Marley, estoy emocionado porque esta noche es épica. Me di cuenta, Sergio, una cosa, pero de locos. Escúchame, esta noche. Cuchillazo, trago corto, arritmia en un solo escenario, yo no puedo esperar más. Yo tampoco, Sergio, me da la arritmia con tu emoción por esta favor, noche. Basta ya de esperar en la barra siempre, tú, ¿ah? Pero es que, Sergio, ¿qué? ¿Cómo no voy a esperar en la barra? Si ya sabes, esta noche es espectacular, ¿qué? Pero antes, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Marley, eso está de más decirlo, por favor. Nuestro party patch para poder tomar sin preocupaciones y disfrutar la vida. Porque party patch es nuestro guardaespaldas antirresaca. Una cosa impresionante. Una cosa de locos. Esto party patch. Es una tecnología brutal. Así es, Sergio. Este parchecito que te lo pones 30 minutos antes de empezar a libar en cualquier parte del cuerpo contiene vitaminas B1, B2, B6 y taurina, las cuales son absorbidas por tu cuerpo. Y taurina, no sabía eso. Ajá, para que veas. Y eso te ayuda a eliminar el alcohol y obviamente al día siguiente, chao, así, cero resaca. El aliado perfecto para combatir la resaca. Y además es resistente al agua, así que nos podemos meter al pogo, sudar y no va a pasar nada. Party Patch siempre va a estar con nosotros. Ya saben, 30 minutos antes y obviamente si quieren buscar y probar esto, que tienen que probarlo de una, porque en realidad es así lo máximo, porque te ayuda obviamente a no tener resaca. Lo pueden encontrar en las redes sociales como Party Patch Perú. Así que es un aliado perfecto para cada fiesta. De verdad, úsenlo porque no saben lo que se están perdiendo si no lo conocen. Entran en las redes sociales, como dice Marley, porque Party Patch es tu guardaespaldas anti-resaca. Bebe hoy, disfruta mañana. Gracias, Party Patch. Espectacular. Continuamos en el backstage de TV Insomnio. Ya sabes, estamos con los chicos de Drago Corto. No me ponen la cámara acá, yo estoy un poco casi voy a desmayarme acá. Pero vamos a conversar para ver qué nos cuentan sobre cómo va la banda. Primero, obviamente, a presentarse. Nombre e instrumento, por favor. Acá el Chiqui Javi lo conoce entre otras bandas. Yo soy Javi, de Drago Corto, soy bajista, nuevo. ¿Y en qué otras bandas hemos estado? También me conocen bandas como... Ah, su madre, Leucemia, Mar de Copas, Libido, Amén. ¿Qué más? Ah, y Decisión Final también. Continuamos. ¿Qué tal? Yo, estoy en la batería. Ajá, muy bien, acá estamos aquí. Yo soy Mario y toco guitarra y coros. Y terminamos con el fundador. Sí, Richard en guitarra y voz. Richard, ya... ¿Cuántos años ya con Drago Corto? La banda empieza en el año 2001, entonces ya vamos por los 23 años de formación. Una nada. Parece una nada, pero es un largo recorrido que se ha pasado. Es una banda joven. Sí, realmente. Todavía tenemos para rato más. Y es, bueno, ya casi 23 años, ¿no? ¿Y cómo han mutado un poco Drago Corto en el tiempo? ¿Cambió un poco de formación? ¿Qué es lo que todavía conserva la banda de esos inicios de los 2000? Creo que todos conocemos a los músicos con los que estamos acá, ¿no? Todos estamos en este circuito desde hace mucho tiempo. También conocidos por bandas como... Entonces, eso es lo que nos une una amistad de hace mucho tiempo, los mismos gustos musicales, sabemos cómo es el circuito, la escena, y bueno, acá seguimos, ¿no? Eso es lo común, lo característico que nos representa, creo yo, la amistad. ¿Y cómo has hecho un poco para ir armando cada una de estas composiciones con cada uno de los músicos que ha ido llegando a la banda? Bueno, ahora estamos en una etapa de producción del nuevo disco, en realidad. Ya las canciones anteriores pues, se han ensayado, estamos tocándolas, ya tenemos como formación un buen tiempo. En realidad, pues, hace 6 meses que está Mario en la banda, Javi 4 meses, pero ya es bastante tiempo porque en este año hemos tenido bastantes presentaciones, bastantes conciertos que nos ha permitido tocar, estar activos y presentarle a la gente lo que es el material de Drago Corto, ¿no? Vamos a preguntarle acá a los casi nuevos integrantes, ¿cómo ha sido esto de llegar a Drago Corto? ¿Cómo se va a aportar un poco en ese sonido? Que antes se le decía Chiqui Punk, pero ya de chiquilla no queda nada. Ahora somos Viejo Punk. Vieji Punk. Pero no, monstruo. Aparte acá los muchachos, y bueno, a Richard lo conozco de hace más de 20 años. De hecho, yo fui fan de Drago Corto, bueno, sigo siendo, de hecho. Así es que desde los inicios conocí a la banda, estaba metido en el circuito. Y una amistad ya de 2 décadas, así es que cuando llegó la oportunidad de tocar, de unirme a las filas, bueno, acepté de una y chévere porque también ya conocía las canciones y por ahí he metido un poco mi sazón también a las composiciones. Así es que estamos ahí sonando bien chévere y contento de formar ahora parte de la banda. Por aquí, a ver, ¿hace cuánto tiempo ya en Drago Corto?
y viejo que se... viejo joven. Yo estuve Trevo Corto en el 2000. Es un regreso. Así es. Ya voy casi 2 meses acá con los chicos, feliz, ¿no? Yo a Richard, pues, es mi hermano de muchos años. Incluso tengo una banda con Mario y con Javi que se llaman Los Smicks. Entonces es como... Sí. Otra banda más. Va subando acá el nombre de banda. Mi reingreso fue como, pues, en familia, básicamente, ¿no? Trevo Corto, pues, lo escucho también desde, como dice Mario, ¿no? O sea, somos seguidores. Yo Trevo Corto lo vengo escuchando de muchos años, entonces... Nada, somos jóvenes. Buen espíritu. Javi, ¿y en tu caso cómo ha sido llegar a Trevo Corto y darle tu sonido? Una primicia, ¿es esto? Calientita, como dice. Bueno, Richard, pues nos conocemos ya muchos años. Creo que hemos casi iniciado nuestras carreras musicales casi al mismo tiempo en el circuito ahí de Barranco y todos esos lugares. Así que tenemos una amistad de muchos años y bueno, con Mario y con Joe venimos tocando ya hace como 4 años en una banda, en otra banda que tenemos, así que... ¿Es los Smicks o es otra más? Porque acá todo... Sí, los Smicks, así que es... Todo el mundo saca banda. Y así que es fácil trabajar con los muchachos. Bueno, eso quiere decir que musicalmente se llevan bien, eso que tanta creación de banda es una cosa pero fenomenal. Sí, pero acabo de escuchar que están sacando canciones nuevas y a mí no me han pasado nada. A mí tampoco. Esa es primicia también, ¿no, Richard? Sí, ya se va a ir enterando de a poco. Es parte de las nuevas reincorporaciones. Bueno, ¿cómo decirle, darle todo? Claro, no, eso tiene que dosificar. Y cuéntenos, ¿qué es lo que se viene, además de las nuevas canciones? Que se están enterando, ¿qué es lo que viene con Trevo Corto ya con lo que queda del año? ¿Presentaciones, proyectos? ¿Qué es lo que hay? Bueno, sí, lo más inmediato es hoy acá, ¿no? En TV Insomnio, agradecer la invitación. Creo que era algo que estaba pendiente desde la primera etapa. Había conversaciones en su momento, pero bueno, TV Insomnio pasó a radio, no, primero estaba en Radio Primero América. Era Radio Insomnio y luego pasó a TV Insomnio. Y me acabo de acordar que ustedes tocaban en los Desgraciadazos también, ¿no? Una vez en un Desgraciadazo y bueno, también hubo una edición de TV Insomnio en internet. Claro, sí, me acuerdo. Sí, entonces ahí estuvimos con una entrevista con Cachete, ese tiempo con Nico que también. ¿Se calatearon también o no? No. Entonces, lo menciono porque gracias a ellos el material llegó a las manos de Sergio y comenzó a programar la banda en su momento, ¿no? Así que, bueno, se vienen novedades entonces con Trevo Corto. Sí, lo más inmediato va a ser la grabación del disco, que ahora los chicos se acaban de enterar que lo vamos a grabar, ¿no? Que tienen que empezar a practicar. Muy bien, entonces nada, la invitación a que escuchen las nuevas canciones de Trevo Corto y por supuesto también lo sigan en redes sociales. ¿Quién quiere invitar por aquí? Bueno, invitamos a toda la gente a que escuche Trevo Corto en las plataformas. Estamos en... Oficiales, Spotify, Instagram, Facebook. Y bueno, nada, bienvenidos a los conciertos, que se vienen buenas fechitas y nuevas canciones. Muy bien, esa ha sido la entrevista con los chicos de Trevo Corto aquí en el backstage de Insomnio. Bueno, señoras y señores, continuamos con esta espectacular noche aquí en TV Insomnio. Y ahora me toca presentar una banda muy querida, una de las bandas más representativas del punk peruano. Señoras y señores, con muchísimo cariño, les presento a Trevo Corto. ¿Dónde estás tú? ¡Shh!
de mí, dime dónde. Dime dónde estás tú, dime dónde estás tú. Dime dónde te encontraré, dime qué fue de ti. Si al final te olvidaste de mí, dime dónde. Gracias, gente. Qué hermoso público esta noche. Gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Trago corto, señoras y señores! Se armó el pogo aquí en el Sargento Pimienta. Se armó el pogo, Richard. Muchísimas gracias, chicos, por venir. Lo máximo. Después de tantos años que nos vemos, después de tanto tiempo, hemos compartido escenario un montón de veces, pero hace tiempo la verdad que no nos vemos. ¿Cómo están? ¿Cómo van? 23 años van a cumplir este año. Sí, sí. Gracias, Sergio, por la invitación. Por fin se concretó. Por fin. Después de tanto tiempo ya estamos por acá. Así es. 23 años cumple la banda este 2024. Sí, estamos desde el 2001. Acá con la gente que nos acompaña, que nos sigue en todos los conciertos de la comunidad de Trago Corto. Gracias por haber venido esta noche y siempre. Gracias. Ustedes han tenido... Bueno, 23 años no son... Digamos, es un largo recorrido. Pocas bandas, digamos, duran esa cantidad, han tenido buenas producciones, siempre están en la actividad, siempre tocando, siempre van por aquí, por allá. Incluso han estado en Buenos Aires haciendo gira con Dos Minutos. Sí, por suerte, el año 2017, en su 30 aniversario, la banda nos invitó a tocar en Buenos Aires. Habíamos hecho previamente acá una relación de amistad con ellos, entonces felices por eso, ¿no? Felices por lo que nos ha pasado este año también, estuvimos en grandes festivales. Estuvimos en la presentación de Chabelo con los huevos colgando en festiva, así que buenas fechas este año y felices por eso. Y todavía falta muchísimo más, hermano, muchísimo más lo que se viene ahora. Señoras y señores, ¿queremos seguir pogueando o no? Puta, la gente está bestia, hermano, hoy día. Ok, chicos, pogueen, pero tengan cuidado con la cámara porque estamos grabando un programa, nada más, ok. El escenario es suyo, el pogo es de ustedes. Esto es Tevin Somnio, Trago Corto, señoras y señores. We'll be right back.
nunca supo la verdad de tu engaño sin piedad. Tus palabras al hablar de él fueron juego nada más. La otra noche que pasé por el viejo bar, a la vuelta de esa esquina, yo te vi pasar. Recordé que en ese bar te hiciste conocer como la de ese cabaret. Bailabas para mí cuando alcohol corre por tus venas y de tus penas. ¿Qué? Ya no queda más, ya no queda más, ya no queda más, ya no queda más. Quedaste mal parado, pero el tiempo, cuando alcohol corre por tus venas y de tus penas, ya no quedas más, 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 nada más. El otro día y me encontré con mis amigos. Nos juntamos en el parque y nos metimos unos vinos. Luego llegó serenazgo, zafamos de ese sitio. Nos fuimos a la bodega a comprarnos una oferta. Qué alegría, hoy vamos a reventar. Con mis amigos iremos a cantar esta canción hecha con mucho alcohol, para que te sientas mejor, para que te sientas mejor, para que te sientas mejor. Ya casi es medianoche y me quiero emborrachar. La garganta estaba seca y no puedo esperar. Me si chapa la que viene, vámonos a Plaza Francia a buscar en una tienda un trago de Dolucitán. ¡A Plaza Francia! ¡A Plaza Francia! ¡A Plaza Francia! Qué alegría, hoy vamos a reventar. Con mis amigos te iremos a cantar esta canción hecha con mucho alcohol, para que te sientas mejor, para que te sientas mejor, para que te sientas mejor, para que te sientas mejor. Muchas gracias. ¿Cómo la están pasando? Un aplauso para Te Insomnio, fuerte. Eso. A ver, esta la conocen, nos ayudan a cantarla. Se llama Dime Tú, ¿la conocen? Vamos a darle. Coro de la noche. Hoy recuerdo aquel día en que llegaste a mi vida. Yo no te pude ser igual, pues tu mirada me cambió.
creo que fallé, que no entregué todo de mí, pues yo no pude ser aquel que tú soñabas para ti. Y el tiempo te da la razón, que es el enemigo del amor, pues tus agujas marcarán tristes recuerdos del ayer. Y ahora que tú te vas, te quedo solo una vez más. No sé si pueda resistir. Todo acabó. Señoras y señores, quiero cortarle la viada aquí a la gente porque está así recontra pilazas. Chicos, de verdad, espectacular, ¿eh? Espectacular. Los veo, los escucho mejor que nunca, Richard, de verdad, espectacular. A ver, dos cosas. Para los que están viendo que me lance, dos cosas. La primera es el concierto de Trago Corto. Que se lance. Y la segunda. Que se lance. Vengan más acá. Me está cagando. Y la segunda no he traído mi bote, así que no me puedo lanzar. Ahora yo me lanzo en bote. Claro, pues hermano, ni loco que fuera. Yo me saco la mierda una sola vez en la vida nomás, la segunda ya la pienso dos veces. ¿Cómo la gente se acuerda de eso? ¿Cómo la gente se acuerda? Me han hecho unos memes pero brutales, con esa, o sea, 40 años de carrera, puta, me lanzo, me saco la mierda y ya me hago famoso. ¿Cómo es eso? No sean malos. Para este año, Trago Corto, hay novedades. Para lo que termine el año van a lanzar unos adelantitos, por ahí me han contado. Sí, tenemos planeado antes de fin de año por lo menos sacar un adelanto del nuevo disco, ¿no? Si no es dos, un adelanto. Se viene un nuevo disco entonces el 2025, ¿ah? ¿Eh? Sí, y seguimos bien con las producciones. Claro que sí. Para toda la gente, el día 8 de noviembre estamos haciendo el primer TV Insomnio Fest de las bandas que han pasado los dos primeros meses de este programa. Vamos a estar haciendo, las entradas ya están en Joinas, están en preventa por si acaso.
pero vamos a cerrar el año con el primer desgraciadazo el día 21 de diciembre. Es un festival grande que ustedes ya los recontra conocen, con todas las bandas que han pasado los cuatro primeros meses de esta primera temporada en el 2024 de Tevin Somnio aquí en el Sargento Pimienta, pero este desgraciadazo va a ser en un local, digamos, un poco más amplio y grande. Y por supuesto, hago oficialmente la invitación para que esté trago corto en el desgraciadazo. De todas maneras. Nos estamos reencontrando con la escena local. Chicos, no les quiero quitar más el tiempo porque acá la gente está que grita, está demasiado afanada acá. Oye, me estaban preguntando por ahí si iban a cantar Chanchito. La tenemos reservada para un concierto especial, así que vamos a tocar, escuchen, vamos a tocar todo el primer disco, ya la fecha se va a anunciar pronto, todo el primer disco, así que estén atentos. Chicos, muchísimas gracias por estar acá, gracias muchachos, lo máximo, la verdad. Lo máximo. Señoras y señores, en Tevin Somnio, trago corto. Aún recuerdo aquellos días que pasamos compartiendo una amistad que nos unía. Han pasado muchos años desde entonces, pero nada ha borrado lo vivido. El tiempo se encargó de recordarnos que había llegado el momento de alejarnos. Y así fuimos parte de todo de esta tristeza, que más da que sobrevive la alegría. De haber pasado instantes que el tiempo no borra, y no hay por qué dejar que una lágrima corra. La amistad, un sentimiento que perdura, que pone a prueba las barreras más intensas. La amistad, un sentimiento que perdura, que pone a prueba las barreras más intensas. Se encargó de recordarnos que había llegado el momento de alejarnos. Y así fuimos parte de toda esta tristeza, que más da si sobrevive la alegría. De haber pasado instantes que el tiempo no borra, y no hay por qué dejar que una lágrima corra. En la vista un sentimiento que perdura, que pone a prueba las barreras más intensas. En la vista un sentimiento que perdura, que pone a prueba las barreras más intensas. Ella perdió el corazón, ella perdió la ilusión. Ella se fue tras un amor que la engañó. Ella olvidó lo que es amor, le destrozaron la razón. En ella solo quedó tristeza y dolor. Ya no recuerda la pasión que sentía en su corazón. En un rincón la abandonó, sola quedó. Se refugió en la noche más fría de esta ciudad perdida, donde todos esperan por ella en esa esquina, donde llega ella cada noche con los labios rojos y la bien arriba. Pobre de ti, María, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Dónde están las promesas? Las promesas que un día cumplirías. Ella olvidó lo que es amor, le destrozaron la razón. En ella solo quedó
tristeza y dolor. Ya no recuerda la pasión que sentía en su corazón. Llegó rico, la abandonó, sola quedó. Se refugió en la noche más fría en esta ciudad perdida, donde todos la esperan. Por ella en esta esquina, donde llega ella cada noche con los cielos rojos y la miel arriba. Pobre de ti, María, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Dónde están las promesas? Las promesas que un día en el backstage de TV Insomnio con la banda principal de esta noche, que es Cuchillazo. Y esta entrevista llega gracias a la gente de Gourmet Bar, y estamos con Rafael, con Capi y Adrián, así que vamos a empezar a conversar. Chicos, cuéntenos qué novedades con Cuchillazo en esta casi nueva etapa. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, estamos acá en Sargento después de bastante tiempo y vamos a tocar las canciones nuevas que estamos haciendo, que están realmente, no sé cómo, bueno, tú dirás. Yo diré, están bastante interesantes. No puedo escribirlas. Algo las hacemos. Pero algo las hacen. Para que las escuchen. A ver, bueno, igual vienen con nuevo disco, vienen con nuevos proyectos, nuevos videos. Cuéntanos, Capi, un poquito más sobre lo nuevo de Cuchillazo este 2024. Sí, tenemos un montón de canciones nuevas y bueno, creo que estamos en una especie de era de los sencillos, es otra manera en la que se escucha la música. Y bueno, acorde con eso estamos trabajando así y nos gusta mucho porque es como concentrarse canción por canción, trabajar por canción por canción, y producirlas muy aparte, ¿no? Muy de manera especial, cada una de ellas. ¿Y eso crees que ha sido un poco retador? Porque obviamente creo que Cuchillazo a lo largo del tiempo y con todos los discos viene como siempre trabajando como un concepto y como que las canciones tienen un orden, una cosa así. Y el trabajar ahora por singles ha sido como un poco retador, por así decirlo. Es que nuestras canciones, de hecho, han salido también conceptualmente y en paquete, porque son, bueno, pero en este caso son como 20, entonces, pero tienen un sentido. Y también tienen una correlación y un orden. Y justamente las estamos sacando así, sin pensar en cuál va a ser el gol de media cancha ni nada por el estilo, sino capítulo 1, capítulo 2. Por episodios ahora. Algo positivo de la nueva, digamos, tendencia, de que ya no tienes que concentrarte un año en sacar 8 canciones. O encerrarte para hacer un concepto. Y ahora, de verdad, cada canción que trabajamos, la trabajamos como si fuera, como trabajas un disco, el fin del mundo, ¿no? Cada canción es así, ¡guau! Y eso es lo bueno de ahora, ¿no? Que bueno, si ya no, el público no compra o no consume discos enteros de 8 canciones, los músicos de verdad estamos haciendo canciones así, ¡pum! En general, no digo acá en Cuchillazo, sino en general, definitivamente los músicos están concentrados más en canción por canción, porque ya no es ese concepto tan grande de álbum, por más que sigan saliendo los álbumes en vinilo, con lado A, lado B, ¿no? Es lo bueno, lo positivo de todo esto, ¿no? Que, bueno, igual lo vamos a demandar al pata, ¿cómo se llama el dueño de Spotify? a los suecos, sí. Cuéntame, Capi, ¿cómo ha sido también un poco eso de trabajar también, de ir reactivándose con el tema de redes y volver a darle a la maquinaria? Porque de hecho han estado un toque parados, pero igual volviendo con todo. Sí, es bueno, es divertido porque justamente tenemos una comunidad desde siempre ahí. Bastante, bastante power. Sí, y y reconectar con toda la comunidad, porque Cuchillazo somos un montón en realidad, y es justamente esa fuerza comunal que nos tiene vivos y nos tiene haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Manteniendo vivo este árbol, y ahí dándole vitaminas y agüita y todo eso, y juntos, ¿no? De verdad, la comuna y los comentarios y los seguidores son importantísimos. Y aparte están como con nueva formación, veo por aquí. El joven Adrián, cuéntanos, ¿cómo ha sido ahora incorporarte a Cuchillazo? Bueno, tú vienes ya de,
de otros proyectos, nuestros proyectos así bastante simpáticos y del metal. ¿Cómo ha sido caer a cuchillazo después de esto, tanto tiempo de estar en Masacre? Ha sido en realidad muy fácil porque yo los conozco a ellos de toda la vida. Con Capi he tocado en Masacre, con El Negro hemos estado haciendo chambas con Descabellados, o sea, hace muchos años, ¿no? Muchos años. Lo así que no ha sido difícil ingresar a la banda o mimetizarte con el proyecto. No, ha sido genial en realidad, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros venimos de... Justo siempre decimos esto, cuando en la época de Masacre no llegaba todavía la gente, Capi y yo agarraba guitarra, Capi tocó y jamoneábamos, ¿no? Y ahí... Tocaban ahí de todas maneras una cuchilla. No, jamoneábamos libre. Eso es lo más chévere. Libre, o sea, lo que caiga, que fluya. Entonces... Tenemos esa química, cuando ya entré a tocar con El Negro también, ahí fue inmediato y full vibra, full buena onda y rock and roll. Y un poco, ¿cuál es el aporte ahora de un poco del tema de tu expertise en el mundo de la música con la banda y con ese estilo? Yo pongo mi onda, ¿no? Y mi onda calza y ya, ¿no? O sea, sin ego ni prestaciones, simplemente vamos a hacer rock and roll y ya está. Y funciona rico. Muy bien, hablando de rock and roll y cosas ricas, acá los chicos de la escuela están preparando un trago, así que bueno, me imagino que alguno de ustedes se animará a probarlo. ¿Lo sabes, perdón? ¿Cómo? ¿Qué es? Ahorita nos van a contar, a ver, con... Hola, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Soy Harrison y estoy representando ahora la escuela Gourmet Bar. Estamos preparando ahora un cóctel creativo que generalmente aprendes en la escuela, cómo crearlos, llamado Passion Coconut. Tiene lo que es un almíbar de piña, tiene lo que es crema de coco preparado casero en la escuela, tenemos zumo de maracuyá, le agregamos un licor de melón y nuestro ron Caldas de 8 años, que también nos patrocina en la escuela y lo damos en cata también ahí, ¿sí? Estoy haciendo cola, no estoy apuntando a la receta. Vamos a aplicar una técnica llamada batido y luego doble colado, ¿sí? Y degustación aguda. Yo creo que sí es fuerte, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? Hay que probarlo. Yo creo que es medio engañador, ¿eh? O sea, eso parece dulce, pero... Exacto. Vamos a ver. También un conocimiento que nos ha enseñado la escuela de desconfitar piña. Ponemos acá fuego para caramelizarlo directo. Acá... Si quieres pases encendedores, acá sacan todos. Ahí está. Eso ya. Se caramelizamos esta piña y le da otro sabor distinto en el momento en que pruebas un pedazo y también el cóctel. Los veo acá a ustedes, pero ya apuntadísimos. Capi no puede más, ya miren. O sea, aguanta, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está ahí? Las gotas de angostura. ¿De qué? De amarillo angostura. De amargo angostura. Para que no sea tan dulce. Claro. Aquí les tengo para presentar. ¿Quién se anima a probar? A ver, hijo. No, es para ustedes. Ah, okay. Yo pruebo después. A ver, Capi. Una para cada uno. Como un postrecito, hermano. Azul. Ok. Hasta acá el terpeno de la piña, es increíble. Están contratados todos. ¿Para qué? ¿Para qué están contratados? ¿Para qué? No se sabe, pero están contratados. Aprobado. Y... No siento nada, pero está rico. Bueno. Yo también tengo que tomar y bueno, casi con la salud. Pero vamos a ver qué onda, ¿no? Un sorbito. Un sorbito, nada más. Ah, que se prueba bien. Vamos a contactar. Cuchillazo, ahora eres una de nosotros. Oye, eso está bueno, ¿ah? ¿Eh?
Aprobado, como dijo el hombre, aprobado. Bueno, a ver, antes de acá seguir con los contagios entre todos, un solo vaso para los cuatro. Nada, cuéntenos, ¿qué viene con Cuchillazo en lo que queda del año? Y, por supuesto, ¿qué próximos proyectos en conciertos, videos, qué locuras viene con la banda? Sí, de hecho, videos es algo que nos gusta mucho hacer y a veces salen así de la nada, como el último que sucedió así de pronto en el Estadio Monumental, que nos invitaron a celebrar. Ay, con lo de la U, pues, ¿no? Sí, 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 fue increíble, de verdad, tocar ahí con 30.000 personas alrededor es increíble. Y y bueno, tenemos más videos por ahí por hacer y nada, las otras 20 canciones que están en la cola, ¿no? Así que vamos a terminar el año seguramente con las suficientes como para hacer un disquito, no sé, para... Bueno, ya de repente no hay discos ahora, pero de repente no ser un vinilo. En algún momento salga algo. Y va a tener mucho sentido, creo que sí. Muy bien, nada, su invitación para que lo sigan en las redes sociales, donde pueden escuchar Cuchillazo, para la gente que por ahí a veces anda medio perdida, pero para que los ubiquen donde los pueden encontrar. Estamos en la internet. Internet. Estamos claro. En... Estamos en la internet y yo recomiendo... Que busquen escuchar cosas de buena calidad con buenos audífonos. Y traten de evitar Spotify, por favor. No me jodan. A ver, Capi, creo que iba a decir algo más. Apple Music, o le compran a la banda directo el file en buena calidad, pero Spotify no escuchen esa basura. Concha suya. A ver, Capi, por favor, los descarguen. Pongo orden acá, huevón, pongo orden. No, tiene razón. Háganle caso. Pero todo está en cuchillazo.com. Como hay demasiadas... cosas y muchas links y muchos enlaces y muchas redes sociales. Ahí en cuchillazo.com está absolutamente todo lo nuestro. Muy bien, así que nada, eso ha sido la jocosa entrevista con los chicos de Cuchillazo. Y esta entrevista llegó gracias a la Escuela Gourmet Bar. Así que nos seguimos paseando por aquí, por el backstage de Tevin Insomnio. Ahí nos vemos. Backstage llegó a ustedes gracias a Escuela Gourmet Bar. Estudia como se bebe. Instagram y YouTube. En Juan, ahí está. Ahí viene, señor, tranquilo, relajado. ¿Cuál es su nombre? Eduardo. Eduardo, a ver tu cuenta de Instagram, YouTube, ahí está. Todas tus redes. Ya saben, Party chicos, Patch. Party muy Patch. Bien. Y te vi insomnio también. Tu guardaespaldas para la resaca. A Gourmet ver. Bar, estudia cómo se bebe. Acá la gente atrás ya se está... A ver, TV Insomnio, por favor. ¿A dónde okay. te fuiste? TV Insomnio. A ver... No olviden de suscribirse para ver este programa editado de acá tres domingos a partir de las 8 de la noche. Uy, acá el hombre saca una tecleada, pero bien... Insomnio, no Omsomnio. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Rápido, chicos. Ya, suscrito, Sergio. Listo. ¿Suscrito? Ahí está. Con las justas. Muy gracias bien. Por estar acá. Muchas gracias a todos bueno, los que chicos, participaron. Gracias a todos. Y nos preparamos, Sergio, ya para esta parte de cierre, porque escucho señoras los gritos y señores, y las ahora sí invitamos a todos a que vengan aquí Oye, al escenario principal. Sergio. La banda estelar de esta noche viene gracias a la Escuela Gourmet Bar. Nos vamos al momento estelar del programa del día de hoy aquí en TV Insomnio. Con ustedes, Cuchillazo. We'll be right back.
el mundo me hace un altar. No sé con quién. Estoy viviendo en un gran hotel, colgado contra la pared. Gracias. Fuerte el aplauso para Cuchillazo, señoras y señores. Capi. Sergio. Adrián. El último jale de la banda. Ojalá sea el último jale. Ojalá que no sea el último jale, más bien. Tú dirás. Capi, después de la pandemia viene como un corte para la banda, vuelven a retomar el año pasado, empieza el relanzamiento, la reactivación con lo que sucedió con Nicolás, etcétera, de la banda. Cuéntanos un poquito, después de eso hacen la presentación en la cual tuvimos suerte nosotros también de participar en el relanzamiento de Cuchillazo. Y de ahí comienzan a venir de nuevo una serie de presentaciones con la banda. Así es, Sergio. La vida es un cambio constante. Y nada, nosotros estamos mirando siempre para adelante y tenemos un árbol que ya tiene 20 años y hemos decidido entre todos seguir haciéndolo crecer para las bestias. Sí. Claro, y para nosotros también, que somos parte de ustedes también, queridas bestias, eso. Así que nada, la pandemia, como tú la mencionas, fue un corte para todos en realidad. Y nada, estamos juntos todos, de la manito, saliendo adelante juntos. Me muero. Además, digamos, ustedes son una de las bandas más representativas porque además han participado en estas series en las cuales yo he tenido la suerte también de participar como actor y digamos que le dio una potencia a la música que ustedes ya hacían y también a los audiovisuales, digamos, ¿no? Y eso creo que a ustedes les funcionó muchísimo, muchísimo como banda porque los popularizó de alguna manera también, ¿no? Casas en Cieneguilla, en Chaclacayo, en La Molina, con todo ese dinero que hemos hecho. Está bien. O sea, de eso se trata, ¿no? Es muy relativo. No digo, pero digamos. ¿Por qué lo haces también? Es muy relativo. Hasta que nos pusimos a filosofar, ¿eh? Oye, Rafael, ¿el último jale no era Adrián o no? ¿Cómo era? ¿Cómo es eso? O sea, me refiero a que eso lo llevó también, digamos, a poder masificar la música de alguna manera en el Perú y también salir a hacer festivales internacionales importantes como banda. Cosa que para una banda, digamos, de rock como el que ustedes hacen, es difícil en el Perú, ¿no? Bueno, las cosas se han dado de una manera así, como se han dado, increíbles. Y estamos muy agradecidos por la serie Misterio, a Aldo, a Jorge, a ti, a todos los que han participado en la serie Misterio porque nos han hecho parte de esto y han hecho un gran trabajo de investigar, de meterse en la escena local y hacer todo un producto que habla mucho de nosotros y nos incluye a todos
y de verdad es una bendición y estamos muy agradecidos por lo que nos ha pasado. Es un antes y un después. Ok, ya no hablamos más porque ahora sí los voy a dejar para que toquen, ¿ah? Para que toquen. Ya saben, señoras y señores, sigan buscando, sigan escuchando a Cuchillazo. Esto es TV Insomnio, arrancó la máquina. Queridas bestias, no se olviden que todos hemos nacido con un machete. Sí, y hay que saber usarlo para no cortarse, sino para abrir camino. Para ustedes. Se pasó por la maleza. El machete llegó a mi corazón con la fuerza de la naturaleza. No se puede tener una discusión porque nunca tuve la razón. Porque nunca tuve la razón. El silencio está de vuelta. Déjalo parir. Lo que lanzas te regresa. Siempre ha sido así. En el epicentro de la herida, el silencio empieza a crecer. Aquí en la escuela de la vida, no me queda otra que aprender. Nunca tuve la razón. Porque nunca tuve la razón. Aquí ahora estoy. Aquí ahora estoy bien. Aquí ahora estoy. Aquí ahora estoy bien. Aquí ahora estoy, aquí ahora estoy bien. Aquí ahora estoy, aquí ahora estoy bien. Pero no se puede.
lavado de cerebro. Quieres imponernos tu versión, oficializar tu posición, aplicar la suave represión, pero no se puede. Quieres acusarnos de traición, escribir un cuento de terror. Quieres ser la víctima del show, y ni tú te crees. Lavado de cerebro. Gracias. Comienza el conteo. 4, 3, 2, 1, fuego. Se
comenzamos de nuevo. 4, 3, 2, 1, fuego. Se acercó la verdad y también el solo de Adriano. ¡Vamos, bestias! ¡Misión! ¡Del arma del pueblo! ¡Objetivo en la mira! ¡Comienza el conteo! 4, 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Se acabó la huevada! ¡Y empezamos de nuevo! 4, 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Se acercó la verdad! ¡Va a acabar con el juego! Hace tiempo que estamos sintiendo lo mismo y no hacemos nada. Estamos apoyando la humillación, el racismo y la invasión. Estamos estirando la mano y llorando como mendigos, eligiendo a un gobernante de mierda y pidiendo la ayuda. ¡Munición! ¡En el arma del pueblo! ¡Objetivo en la mira! ¡Y comienza el conteo, bestia! 4, 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Se acabó la huevada! ¡Y empezamos de nuevo! 4, 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Se acercó la verdad! ¡A acabar con el fuego! ¡Todo el mundo diga! ¡Adrián, reconcha tu madre! ¡Yo soy el hijo de tu jardinero y guardián! ¡Gracias, bestias! Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien. Yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar. Y ahora, ¿tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a responder? Yo soy la música que tienes que escuchar, que consumes y fatigas desde abajo y para atrás. Yo soy el día que tú tienes que llenar, la barriga que te ajusta y que te hace sospechar. ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a responder? ¡Acaríciense! Que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien. Yo soy el mozo que te lleva a trabajar, que te gríe, que te engorda, que te hace vomitar. Y ahora, ¡woo!
gracias, bestias insomnes. La misma onda, música no comercial, música marginal. El video nunca salió y la radio no parió. Yo me pregunto por qué sigo en esto, porque tengo juega gratis, un lugar a donde tocar. Nunca dejaré mi adicción para tu cabeza. Forma de expresión de lo que ven mis ojos. La escena under murió, la cumbre el pop nos cagó. Yo me pregunto por qué sigo en esto, porque tengo juerga gratis, un lugar a donde tocar. Nunca dejaré mi adicción para tu cabeza.